por otros legisladores que no incluían a Tandil, ¿qué hizo Topó? Obviamente, Tandil. ¿Entra o se arma? Exactamente. Bueno, no, más, no es exacto. Sí, de alguna manera fue así. Bueno, él hizo bastante ruido para que... Presionó. Presionó, sí. Trabajó. Como él lo sabe hacer. Alejandro, Rodolfo y Bianchi, te saludamos aquí en el canal y en la radio del Eco. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? Rodolfo, muchas gracias por la posibilidad de conversar esta mañana. ¿Esto que contamos es más o menos así, Topo? Bueno, la verdad que cuando asumimos los temas en los que hay que trabajar, lo hacemos con mucha responsabilidad, y eso implica también, cuando afrontamos esos desafíos, dar siempre una pelea que tiene que ser respetuosa, que tiene que ser amable, pero que tiene que ser muy firme. Y ustedes saben que yo tuve diferencias con otros proyectos que se habían presentado. Pero también yo soy muy consciente de cuál es la realidad en la que estoy. Pertenezco a un bloque que está formado, y yo me excluyo de esa calificación, está formado por hombres y mujeres muy calificados, está Jorge Sarghini, Graciela Camaño, pero somos muchos menos, muchísimos menos que otros bloques mayoritarios. Entonces, mi decisión fue afrontar con firmeza un diálogo, y hemos llegado a un acuerdo, que es unificar en un solo proyecto esa idea, esa propuesta de que Tandil esté incluida a partir de que la ley se trate y se apruebe en una zona que supone descuentos para el consumo de gas en los hogares. Hace unos días, unos 10 días, hablé con ustedes y les planteé que yo iba a pedirle al bloque mayoritario, al bloque del Frente de Todos, y en particular a Máximo Kirchner, que contemplara la posibilidad de que no solo unifiquemos, sino que lo impulsemos todos. Y la verdad que yo tengo que reconocer que ese diálogo fue serio, muy respetuoso, se consideró a Tandil, y hoy hemos dado un paso importante, que es presentar el proyecto. Pero nos faltan otras etapas. Falta todavía tratarlo en comisión, que lo trate y lo apruebe la Cámara de Diputados de la Nación, y que lo trate y lo apruebe el Senado de la Nación. Así que en el camino que estamos hemos dado un paso muy importante, pero no me voy a dormir en los laureles y voy a seguir con mucha firmeza trabajando para que esto salga. Muy bien, Alejandro Topo Rodríguez, básicamente, ¿cómo serán de manera efectiva lo que tiene que ver con los descuentos en las tarifas para Tandil? Bueno, eso es muy importante porque también ustedes saben que durante todo el año pasado y parte de este año hemos discutido fuerte para que todos los sectores estén incluidos. Porque la zona fría no distingue, el frío no distingue entre clase media trabajadora, los más humildes o aquel que tiene una situación distinta a ellos. Entonces, como base hemos logrado que en el proyecto se contemple que en general nadie quede fuera del descuento y se tenga 30% de descuento en la tarifa. Pero en particular, a aquellos sectores que más los necesitan, el descuento será del 50%. Por ejemplo, a jubiladas y jubilados, pensionados o pensionadas que cobren hasta 4 salarios mínimos vitales y móviles, brutos, eso significa de bolsillo alrededor de 75.000, 76.000, hasta 77.000 pesos. Lo mismo para la clase media trabajadora, el trabajador que la pelea cada día para salir adelante, también los trabajadores en relación de dependencia, que cobren hasta 4 salarios mínimos, alrededor de entre 75.000 y 77.000, según mis cálculos, al valor del salario mínimo de hoy, ese tendrá 50% de descuento. También el 50% de descuento le corresponde a quienes perciben la asignación universal por hijo, o la asignación por embarazo, a nuestros tan queridos combatientes de Malvinas que cobran la pensión vitalicia como veteranos de guerra, y a una lista también importante que yo les pido disculpas, pero se las he enviado hace unos minutos para que ustedes en algún momento, sé que el tiempo no sobra, pero si
se puede leer con mucha precisión cuál es la lista de quienes van a tener el descuento del 50%. El resto tendrá descuento del 30%. Es muy importante también que precisemos, este es un descuento para los hogares, para el consumo de gas de las familias, de las casas particulares. No es una política para comercios o para pymes, que habrá o hay eventualmente otras. Esto es para las familias y según los registros a los que yo he accedido, se trata de aproximadamente 47.000 hogares de Tandil. Alejandro Topo Rodríguez, con él estamos hablando. Cuando hablamos del subsidio de un 30 o de un 50%, ¿estamos hablando del total de la factura? ¿Estamos hablando del consumo? ¿De qué estamos hablando exactamente? Estamos hablando del consumo de gas, que lamentablemente se disparó tanto el año pasado. Naturalmente se iba a disparar, no el aumento vinculado con la tarifa, sino el consumo, porque claramente la pandemia trajo la necesidad de recluirse mucho más en el hogar, reconvertirse para las familias, que fue realmente una situación muy traumática en torno a sus actividades, sus tareas diarias, para hacerlas vía virtual, en el hogar. Se ocupó mucho menos desde todo punto de vista del espacio público, y eso repercute, claramente repercute en el consumo de gas en zonas frías como las nuestras. Por lo tanto, se va a notar de manera significativa en lo que significa el consumo. Correcto, y esto no es solamente para Tandil, sino que abarca a gran parte de lo que sería la zona centro-sur de la provincia de Buenos Aires. Sí, nosotros logramos incluir en el proyecto, además de otros legisladores que incluyeron a otras provincias, por ejemplo a Mendoza o parte de San Luis o San Juan, nosotros incluimos más de 50 ciudades, municipios en rigor, de la provincia de Buenos Aires, Mar del Plata. En este momento estoy en Mar del Plata por tener reuniones justamente por este tema. Mar del Plata, Necochea, Tres Arroyos, Bahía Blanca, Patagones, Coronel Rosales, bueno, son, bueno, Azul por supuesto también, Olavarría, de donde es Liliana Ayuín, que ha tenido una tarea excepcional. Ella es una mujer con una excepcional trayectoria en materia de la defensa de los derechos de los usuarios y consumidores, y ha trabajado como nadie en este proyecto, así que Olavarría también tendrá eso que es ninguna concesión, sino es una respuesta de justicia histórica, que es el descuento de la tarifa de gas. Alejandro, ¿cuándo se haría efectivo esto? ¿Cuándo se trataría? ¿Cuáles son los tiempos de la Cámara de Diputados, del Senado? ¿Hay novedades al respecto? Y también, digamos, si puede ocurrir que esto se retrase por querer incorporar también a otras ciudades. Bueno, en esto siempre hay que ser muy responsable, al menos es lo que siempre me he autoimpuesto, y nadie puede garantizar una fecha, del mismo modo que nadie podía garantizar cuándo se iba a presentar el proyecto. Ahora, yo sí he asumido un compromiso de pelear para que esta ley se apruebe, ojalá antes del 21 de junio. Así que en la reunión que hemos mantenido con el presidente del Bloque del Frente de Todos, con el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, doctor Sergio Massa, estando presente allí también la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, Fernanda Raberta, la titular de ANSES, frente a ellos he planteado que hagamos el esfuerzo, no le estoy tirando la responsabilidad a nadie, me estoy poniendo también como responsable, que hagamos el esfuerzo de darle la mayor celeridad para que esto esté aprobado, por lo menos cuando empiece el invierno, de manera que se haga efectivo con las primeras facturas más abultadas que vienen durante el año. Así que, nuevamente, y en esto todos tenemos que ser muy claros, nadie puede garantizar una fecha. Todos sí, y me pongo a la cabeza de esa responsabilidad, tenemos que comprometernos para que salga lo antes posible. Correcto, y en este caso con los avales que tiene el proyecto hay que suponer que, como ha ocurrido cuando ha interesado a determinados sectores, no tiene que haber ningún obstáculo para eso. Debería facilitarse, y por eso ustedes saben,
yo he trabajado en los diálogos y en los consensos para que este proyecto no sea solo de uno o varios proyectos individuales, sino solo uno con el apoyo de un arco político amplio y que hace más probable, por supuesto, su aprobación. Después vamos a alguna pregunta más de índole política. Esta también, de alguna manera, tiene su componente político, Alejandro. Pero desde la oposición se salió a decir que en el momento en que deberíamos utilizar menos recursos para subsidios de servicios, sale esto. ¿Podríamos reiterar, porque ya lo hemos charlado acá, de dónde sale este fondo que va a subsidiar el gas para Tandil y si es un fondo nuevo que se crea o es un fondo ya creado y que se estaba utilizando para otros espacios? Sí, por supuesto, vamos a precisarlo, pero permíteme un comentario. La verdad que en una democracia lo último que hay que hacer es evitar que los ciudadanos y especialmente que los dirigentes políticos hablen. Es saludable que hable. Ahora, cuando se trata de dirigentes políticos que tienen la responsabilidad de estudiar los temas, de informarse, de ser muy serios, la verdad preferiría, o en todo caso, les pido una gauchada de todo corazón, lean y estudien los temas antes de hablar. Antes de salir a parlotear, lean y escuchen los temas. La financiación, el financiamiento de estas compensaciones, de esta rebaja de tarifas, no tiene nada que ver con el presupuesto público. Se van financiando con el aporte que todos los usuarios venimos haciendo desde hace muchos años, en este caso desde hace casi 20 años, con la factura de cada mes, porque en el año 2002 se creó un fondo que se denomina fiduciario para la compensación de tarifas de gas en zonas frías, que se nutre justamente del importe de ese pequeño adicional que va en cada factura. Por lo tanto, no tiene nada que ver con las discusiones acerca de si se aumentan los subsidios para una cosa, si se aumentan para otra. Al contrario, les diría más. Es serio, y a mí me preocupó y lo manifesté a las autoridades del Gobierno Nacional, que hace un año y medio habían sobrado en este mismo fondo, y lo hablamos con ustedes en el invierno pasado, 2.100 millones de pesos. ¿Cómo podía ser que sobraran 2.100 millones de pesos y la gente tuviera frío sin compensar la tarifa? Bueno, porque justamente, y esto es un resguardo, los fondos de este, valga la redundancia, fondo fiduciario para la compensación de tarifa de gas, son fondos de carácter extra presupuestario de asignación específica y nadie puede tocar un centavo que no sea nada más que para aplicarlo a rebajar la tarifa de gas. Así que no tiene nada que ver con el presupuesto nacional y con el déficit o con el superávit de las cuentas públicas. Estamos conversando con el diputado nacional Alejandro Topo Rodríguez, el tema de este proyecto para determinar como zona fría a gran parte de la provincia de Buenos Aires. Habló de consenso, habló de diálogo, habló de responsabilidad. Todo eso es lo que de alguna manera se ha puesto de manifiesto para tratar de, bueno, concretamente, hay algunos sectores del oficialismo que se atribuyen la autoría de toda esta movida que sabemos muy bien que usted la llevaba adelante. ¿Cómo analiza usted todo esto? Yo creo que en la política argentina todos tenemos que hacer siempre, cada día, un esfuerzo por ser un poco más humildes. Y no lo digo para los demás, lo digo para mí mismo. Y yo sinceramente agradezco de corazón, me alegra enormemente el compromiso, la alegría y también el protagonismo que distintos sectores de la comunidad han venido teniendo en torno a este tema y que ahora, me parece a mí, con sinceridad, con alegría lo manifiestan. Yo tengo que reconocer y agradezco y felicito el trabajo de la Defensoría del Pueblo en Tandil, de la defensora Paula Lafourcade y de todo su equipo. ¿Ustedes creen que se me ocurrió a mí presentar el proyecto? Yo lo presenté porque me llamó la defensora del pueblo y me dijo, Tandil no aguanta más. Yo sabía que el problema existía. Lo que no tenía era la dimensión y la gravedad que había adquirido el año pasado con el aumento del consumo. Cuando me mostró la cantidad de firmas, de quejas y de reclamos, yo les diría, respetuoso pero desesperado, yo no tuve otra cosa que hacer porque es mi obligación que armar rápidamente un proyecto. La municipalidad. La verdad que a través de la
de la OMIC. La municipalidad hace años que viene trabajando por mejorar la situación de quienes tienen altas tarifas de gas en Tandil. Miles, decenas de miles de vecinas y vecinos de Tandil, pero también de la zona, de Ayacucho, de Raúl, de Mar del Plata, la Defensoría del Pueblo de Mar del Plata. Y bueno, por supuesto también, concejales de distintas fuerzas políticas, no solo de Tandil, sino de toda la provincia de Buenos Aires. ¿Ustedes creen que yo me voy a creer que inventé esto? El agua tibia ya estaba inventada, yo lo único que hice fue dar un empujoncito. Así que, frente a esa reflexión, le digo con toda sinceridad y con la humildad que hay que tener en estos casos, estoy muy contento porque me di cuenta que éramos muchos los que queríamos lo mismo y son muchos los que hoy lo manifiestan como un logro propio, y eso es lo mejor que puede pasar. Desde el día que yo presenté mi proyecto, ese proyecto ya no tiene más nombre y apellido, es de todos los que han trabajado y de los que se quieran sumar, así que yo agradezco muy especialmente a todos los que festejan esto como un logro propio, porque es eso, es un logro de cada uno, así, así debe ser entendido. Alejandro, ¿pensaste alguna vez que, digamos, esto si sale, va a ser, por cierto, un apoyo importante a un proyecto que, insisto, y lo mencionabas vos, bueno, se unificó a partir de varios proyectos similares, pero, bueno, contar con el voto de la mayoría no es algo, no es algo simple de lograr en la Cámara de Diputados, menos en la de senadores. ¿Puede tener esto para el bloque de ustedes, no sé, alguna especie de pedido de devolución de favores? Digo, hay un proyecto muy importante que el Frente de Todos quiere impulsar que tiene que ver con la reforma judicial y hoy por hoy no dan los números. ¿Puede haber, digo, un pedido ahí de favores? Che, mirá, te votamos esto, por favor, el bloque de ustedes. ¿O es demasiado intrincado pensarlo así? No, no, no puede haberlo. En todo caso, a quien se le ocurra va a tener como respuesta, con mucho respeto, que yo no canjeo votos, no, de ninguna manera. Más aún, está discutiéndose hoy en la Argentina un tema muy delicado, que es la eventual aprobación o la discusión y eventual aprobación de una reforma del Ministerio Público Fiscal. Yo no voy a apoyar ni a facilitar esa reforma, como tampoco voy a apoyar ni a facilitar ninguna reforma que tienda a trastocar aspectos que hacen el funcionamiento de las instituciones de la República, de la justicia en la Argentina. Así que no, no creo que nadie quiera hacer ese planteo, y si lo hiciese, va a tener con mucho respeto la respuesta que acabo de darle. Yo no canjeo votos ni cambio mis convicciones en términos republicanos, institucionales ni de manejo de la justicia. Estamos conversando con el diputado nacional Alejandro Topo Rodríguez, tandilense. Topo fue en su momento ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires, obviamente le voy a cambiar de tema. La otra vez que estuvimos conversando hacía referencia al tema retenciones y reintegros de retenciones, bueno, concretamente lo que está previsto para este año 2021 o lo que no está previsto. ¿Cómo se va a trabajar con este tema? Ahora que tenemos un poquito de tiempo, quiero algún detalle adicional, por favor. Bueno, como ustedes saben, Rodolfo, y usted, Rodolfo, es un estudioso sistemático del tema que hace al funcionamiento de la agroindustria en la Argentina, después del último aumento de las retenciones, nosotros logramos incluir en esa ley un artículo, que es el artículo 53, que permite la compensación a pequeños y medianos productores de soja, es decir, que parte de lo que pagaron de aumento de las retenciones se les devuelve justamente en una cuenta bancaria. El año pasado, aunque con demoras, eso funcionó. Y funcionó bien. Fueron varias decenas de miles de pequeños y medianos productores de soja de todo el país que tuvieron la devolución de lo que habían pagado parcialmente de retenciones. Ahora, cuando uno mira la letra chica de lo que es el decreto que el gobierno puso en marcha para pagar esas compensaciones, el gobierno lo que hizo fue establecer que iba a pagar un año, pero que iba a aumentar las retenciones por 2 años. Es decir, que el año 2020 aumentó, pero devolvió una parte. Pero este año 2021, según el decreto del gobierno nacional, aumenta, pero no devuelve nada.
Y yo quiero ser muy respetuoso, y lo seguiré siendo siempre, pero lo primero que hice fue ya mismo presentar un proyecto de ley para que el gobierno esté obligado a, durante el año 2021, también devolver parte de las retenciones de la soja que le cobra a los pequeños y medianos productores. Y voy a esperar una semana, dos semanas, y dentro de un mes le voy a plantear al ministro de Economía, Martín Guzmán, que no manotee los fondos de los pequeños y medianos productores, que no se quede con parte de ese excedente que corresponde a las cuentas de los pequeños y medianos productores. Entiendan que los pequeños y medianos productores agropecuarios de la provincia de Buenos Aires, de Tandil y la zona, son parte constitutiva del motor de la producción en la Argentina. Cuídenlos, no manoteen, le digo al ministro Guzmán, no manoteen los fondos de los pequeños y medianos productores. Tiene otra forma de financiar el funcionamiento del Estado y no quedarse con ese excedente. Demasiado ya pagan por retención. Así que, con mucho respeto, lo voy a hacer. Ahora voy a esperar si le dan alguna relevancia al proyecto de ley que he presentado, y si no es así, voy a planteárselo con toda firmeza al ministro Guzmán. Alejandro, gracias por este contacto con la radio, con el canal del ECO, muy amable como siempre. Gracias a ustedes, muy buenos días, un saludo y un cariño a toda nuestra querida gente de Tandil. Igualmente. Muy amable, muchas gracias. Alejandro Topo Rodríguez es diputado nacional de...